La imagen de la vida en el metro de Novosibirsk. Y me doy cuenta de que no dista demasiado de la vida que conocí en Moscú. Los ciudadanos comunes viven su vida común, mientras la gente con poder y destreza los protege de los peligros de este mundo. A veces luchan heroicamente para admiración de todos. Pero normalmente andan en otra parte, encargándose de tareas como quemar la baba y los gusanos que se comen los sistemas para mantener vivo el metro. La única diferencia real era la economía. En Moscú la vida se basa en los cartuchos industriales, la mejor forma de quitar una vida. Mientras que aquí todo se basa en la cosa verde, que es lo único que evita que los ciudadanos del metro local desarrollen una enfermedad por la radiación y mueran a corto plazo. Pero en mi opinión, apenas hay diferencia. Si toma la iniciativa en algo, debe estar preparado para acabar lo que empiece. Retírese. ¡Sí, señor! ¡Hola, señor! ¡Ah, esclava! Te estaba esperando. Acércate. Anda, ponte cómodo. Ha pasado algo aquí mientras tú estabas de barbacoa. Revisa estos mapas. ¿Radiación de fondo? Sí, los acechadores los trajeron de comunicaciones. Ahora, quiero que los tuyos vayan allí y encuentren unos nuevos. Que muestren bien el país, para que sepamos el camino. Quiero que controles esto personalmente y que quede en absoluto secreto, ¿vale? Venga, Tolia. Ve ya al grano. ¿Estamos preparando una evacuación? Bien, tiene que quedar entre nosotros. Sí. No podemos retrasarlo más. Ya no hay cosa verde. Habrá que recurrir a las incautaciones. Por ahora todo debe ser confidencial. ¿Y este secretismo? Son buenas noticias. La gente donaría sus reservas si se lo pidiésemos. No lo decido yo. A veces es mejor dejar las buenas noticias para el final. Ya veo. Gracias por decírmelo. Recuerda, entre nosotros, ¿vale? Ya me conoces. Bueno, feliz año nuevo. Debo volver a casa. Como héroe de la guerra contra la baba y por ser padre soltero, el alto mando te concede un regalo de año nuevo. Un mes con doble asignación. Gracias. No te retendré más, a no ser que... ¿Quieres un té? Ah, tú sí que sabes mantener a un hombre lejos de su familia. ¿Cómo le va a hacer yoga? Está claro que se ha vuelto un engreído. Piénsalo bien. Mi hijo ahora es capitán. Y yo no he influido en ello, ¿puedes creerlo? Por supuesto que sí. Eso es típico de ti. Debería conseguir las cosas por sí mismo. Eso da carácter. Ah, desde luego que sí. Antes era bastante blando. Como su madre. Pero se ha endurecido. Tú siempre fuiste duro con él. Puede que demasiado. Pero yo jamás podría ser así. La verdad, y hablando como alguien que os ha estado observando, creo que lo estás haciendo muy bien. Se está haciendo un hombre. Un luchador. Sí, es un gran admirador de Oscom. Para él somos como superhéroes. Cosa que da algo de miedo. Pero somos héroes. Salvamos a quienes podemos y todo por el bien de nuestros hijos. ¿Qué te da miedo de eso? Él todavía no entiende bien cómo son las cosas y nos idealiza. Se piensa que somos caballeros sin miedos, irreprochables, pero la vida real es complicada. Tienes que hacer ciertas cosas y luego mirarle a los ojos pensando, ¿lo entendería si se lo llegara a contar? Y ese día llegará. Bueno, voy a ponerme en marcha ya. Sí, Slava. Siento haberte retenido. Ve con tu hijo. Dale recuerdos a Kirill y feliz año nuevo. Igualmente, Tolia. Mientras tanto, prepararé mi discurso. Odio tener que hablar en público, pero la ocasión lo merece.
Estimados ciudadanos de Gran... Coronel, señor. Hola, coronel. Feliz año nuevo. Borracho asqueroso. Mira cómo vas. Vale. Estamos de fiesta. Únase, señor. Sigan, yo me voy a casa. Feliz año nuevo. Año nuevo, coronel. Mira, un día saldremos al exterior. Sí, no somos todos que tengan que vivir siempre bajo tierra. Pues di que salimos y nos encontramos con el ejército. Deja que te dé un abrazo. Ahora no. Mira, hay gente por aquí. Oh, venga ya. Para ya. En serio. No hay nadie mirando. Bueno, si llevas cerca de una hora. Pero si ya está aquí, está. Hace lo que sea, vámonos. ¡Bien, papá! Seguro que no te esperabas esto. Buen disfraz, soldado. Por cierto, ¿dónde está tu informe de situación? ¡Oh! La misión ayudar a preparar la celebración está casi cumplida. Solamente queda una bombilla. Descansa, soldado. Te ayudaré. ¡Feliz año nuevo! Creía que no llegarías a tiempo. Llegaste tarde a mi cumpleaños y también al aniversario de mamá. Sabes, me estoy esforzando todo lo que puedo para que en otras familias haya los menos aniversarios tristes posibles. Entiendo. Me alegra oír eso. Venga, enciéndelo. ¡Misión cumplida! Bien hecho, soldado. Gracias. Oh, papá, tengo algo para ti. Toma, Petrovich me lo arregló. Oh, gracias, hijo. Hablando de Petrovich... Tan pronto como acabe la celebración oficial, todo el personal deberá lavarse la cara e ir a casa de Petrovich vistiendo el uniforme. ¡Bien! A casa de Petrovich, con la cara limpia y el uniforme. ¡Recibido, mi coronel! ¡Vaya! ¡Qué árbol tan bonito! Sí, escucha. Ciudadanos de Krasny Prospekt. E invitados de otras estaciones. El año 2034 casi ha terminado. No ha sido un año fácil, pero las dificultades han servido para cerrar filas en torno a un objetivo común. El bienestar de todos los que vivimos aquí, en los túneles. Estamos deseando que empiece el año nuevo. Y esperamos cambiar a mejor. Y está claro que lo conseguiremos gracias a nuestro esfuerzo como comunidad. En nombre del alto mando, os agradezco vuestro trabajo y os deseo un feliz año nuevo. ¡Feliz año 2035! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Otra vez el puto generador. Kirill, aquí Miller. Comprobando, ¿me recibes? Cambio. Te recibo alto y claro, coronel. Kirill, estoy en los puestos. ¿Dónde está el paso a Sibirskaya? Abajo estaba el cuartel general de Oskov. Allí llevaron la cosa verde que le quitaron al gente. Comprendo. Incautaciones. ¡Lo encontré!
Gracias, soldado. Ciudadanos, les instamos a guardar la calma. Cedan voluntariamente sus reservas de radioprotección a las autoridades. Recuerden que nuestro deber es mantenernos unidos y procurar el bien común para toda la ciudadanía. ¿Me permite, mi general, señor? No tiene gracia, Eslava. No estoy para bromas. ¿Qué hay de Sibirskaya? Hemos acabado allí y solo hemos sacado esto. No es demasiado. Esto está mal. Estamos en una zona radiactiva y tendremos que asarnos durante por lo menos 500 clics. Me habéis traído muchos mapas, pero en ninguno hay zonas seguras de verdad. Esperaba que en el lago Baikal, pero... Es bastante complicado. El archivo se ha malogrado. Y en cuanto a la radiación, justo para eso están los filtros, para filtrar el polvo. Filtros. Todos los vagones son tan radiactivos que ningún filtro nos servirá sin la cosa verde. También va a haber niños. Tú tienes un hijo, sabes que los niños necesitan más. Lo sé. ¿Tenemos suficiente? No para todos a la vez. Primero evacuaremos a los esenciales, prepararemos trenes y luego sacaremos a los demás. ¿Quieres decir que vamos a dividir a la gente en grupos? ¿Entre los que salvaremos primero y los demás? ¿Ya sabes a la escoria? Lo que nos jugamos. ¡Nuestros hijos por encima de todo! ¿Qué hay que discutir? Te confieso que no me esperaba esto de ti. Tú piensa en Kirill. Yo por una vez he pensado en él. Los dos saldréis en el primer tren. Así que no me falles ahora. Olvídate de todo y tómate un respiro. Tu gente ya sabe apañárselas en Prospect. Muy bien. Me apetece otro pitillo. ¿Qué me dices? No me importaría. Pues entonces coge uno. Hacía mucho que no fumaba estos cigarrillos. Las estaciones sucias están llenas de alborotadores. Tú ya me entiendes. Dicen chorradas sobre acabar con el régimen, empezar una nueva vida. Y van a frotarse las manos. Exacto. En cuanto se empiece a saber que no queda cosa verde y empiecen los rumores de evacuación, ¿y lo sabrá? Está claro. Sin duda lo van a exagerar todo. Los mandos están escapando, abandonando a la gente corriente. No perderán la oportunidad. Bueno, al menos tú lo entiendes. Vamos a cumplir mientras podamos. Dios nos libre de un levantamiento en toda regla. Aún así, Dios sonríe a los preparados. Tú ten el arma dispuesta. Este viaje va a ser movido. Sí. Esto se va a poner feo. Tampoco tenemos elección. O salvamos a los que podamos, o nos subimos en el caos y morimos. Así que, si hay que disparar, tú imagina que son zombies. Que cada alborotador es un muerto viviente que intenta arrastrarnos a la tumba. Un poco cínico. Cínico, pero realista. Esperemos no llegar a eso. ¿Los tuyos cumplirán con su parte? Bueno, los que no iban a cumplir los despaché hace años. ¿Qué piensas de los demás? No estoy seguro de algunos de ellos. Empezaremos a disolverlos y a desarmar sus unidades. Es arriesgado echar gasolina en las brasas. ¿Y qué puedo hacer? Si lo hago malo y si no también. Muy cierto. Mira, estoy agotado. Supongo que sabrás perdonarme. Pues claro. Descansa mientras tengas la oportunidad. Supongo que no has tenido muchas. Eslava, cuídate. ¿Y bien? ¿Qué ha dicho? Pues que entiende cuál es el problema y que valora muchísimo nuestra cooperación y contribución. Thank you.
Hola, señor. ¿Cómo está la situación, sargento? Cada vez más inquietos. ¡Tenemos que esperar otra semana! ¡Vamos! Oh, ¿cómo nos hacen esto? Coronel, por favor, dígales que hagan algo. Por favor, coronel, dígales que empiecen a repartir. No podemos esperar más. Coronel, señor, permiso para hablar. Concedido. Un soplo anónimo sobre un exceso de existencias. No podemos ignorarlo, pero no abre la puerta. Ya veo. Vamos. ¿Qué diablos te pasa? La que te gusto mucho. Vigila lo que tocas. Acabo de acordarme de Año Nuevo. No nos tomamos por aquí. Venga por aquí, señor. Pues claro. El joven Trisa se pasó mucho aquella noche. Abre ya, Petrovich. Eslava. Adelante. Gracias. Síganme. Mikhail Petrovich, sabes a qué hemos venido. Te sugiero que dones voluntariamente tu exceso de existencias o tendremos problemas. No puedo. Sabes que no puedo hacerlo. Lo siento, pero es para mi nieta. Lo he estado apartando de mis raciones. Yo no puedo hacer nada. Nos han informado de lo que tienes y debemos intervenir. Comiencen a buscar. Miren ahí. Oh, esto es injusto. Me lo he ganado. He estado ahorrando. Lo he ganado honrado. Lo sé, pero cumplo las normas. Un alijo, señor. Tiene un poco. ¿Un alijo? Aunque tampoco mucho. Mi nieta está enferma. Lo necesita. Claro, tu nieta. Seguro que lo ibas a vender. Coronel, díselo, por favor. Sabes que es verdad. Tiene que haber. Ya basta. Nosotros solamente confiscamos el exceso. Pero, señor, voy a tener que informar de todo. Lleve esto al cuartel general e informe de que yo ordené dejar de buscar. Sí, señor. Créeme que lo siento. Sabía que no tenías elección. Gracias por dejarme un poco. También lo siento yo. Y es verdad lo de no haber tenido elección. Nadie ha podido. Me marcho ya. Gracias. No ha sido nada. Gracias, Slava. ¡Basta! ¡Se acabó! Tu cuota no ha salido de la nada. Se ha calculado adecuadamente y no llegas. ¡Paga el resto! Mire, oficial, piénselo. ¿De dónde voy a sacar yo tanto? Le quitan toda la cosa verde a la gente. El comercio está muerto y me cargan una cuota digna de un potentado. Hola, coronel. Me alegro de volver a verla. Siento el alboroto, pero no dejan de venir refugiados en las estaciones. La cosa está... ¡Oscom! ¡Abran ya! Hola, soldado. Estoy completamente seco. ¿Kirill? Muy bien, soldado. Dime qué está ocurriendo. Nada. Es que no quiero... ¿Que no quieres qué? Ser un soldado. Y ya no quiero pertenecer a Oscom. Muy bien. Por favor, explícame eso. He visto en Sibirsk allá cómo los soldados le quitaban la cosa verde a la gente. Un vendedor no ha querido dársela y se ha puesto a gritar. Le han pegado y se la han quitado igual. Pues esto es algo inaceptable. Mañana averiguaré quiénes son. Será lo primero que haga. Dijiste que Oscom protege a la gente, pero solo les quitáis la cosa verde. ¿Por qué? No es fácil. Andamos escasos de cosa verde. Por esa razón se la quitamos a los que tienen mucha y se la damos a quienes no tienen bastante. Si no, los ricos se quedarían con casi toda mientras los pobres mueren. ¿Eso te parecería justo? No, qué va. Eso no me parecería justo. Exacto. Se la quitamos a quienes no están contentos, pero no hay otra forma, ¿sabes? Si a mí me quitaran toda mi cosa verde, no estaría nada contento. Pero ahora lo entiendo. Bien. Aún así, los soldados han hecho mal. Me aseguraré de que los castiguen y que vayan a pedir disculpas. Sí, oblígalos.
Tienen que disculparse. Genial. Hablando de cosa verde, es hora de que te pongamos una inyección. El brazo. Muy bien. Hecho. Aquí, Miller. ¿Me recibes? Cambio. Te recibo, coronel. Hay estática. Cambio. Yo también oigo estática. Voy a entrar en Sibirskaya. ¿Aquí se libró la última batalla? Cambio. Sí, lo sé porque me lo dijo mi padre. Antes del último ataque de los alborotadores, hablamos. Papá, tienes que irte, si no has descansado. Los alborotadores avanzan, no es momento de descansar. Alborotadores, dime papá, si nosotros, Oscom, protegemos a la gente, ¿por qué les mentimos? Vaya, te has hecho mayor, soldado, y ni me he enterado. Toca tener una charla de mayores. ¿Que habría que decirles la verdad? Pues claro. Pero la vida es bastante complicada. En manos del enemigo la verdad puede ser peligrosa. Debemos elegir con mucho cuidado a quién se la confiamos y a quién no. El mando tiene la imagen global y toma las decisiones. Por desagradables que puedan llegar a ser, siguen siendo necesarias. El mando piensa en todo el mundo, mientras que los civiles solo piensan en ellos. Por eso, una verdad que los aterrorizaría debe quedar en secreto. Es por su propio bien. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Pero aún así, es una manera terrible de pensar. Hay muchas cosas terribles en la vida. Pero te he criado bien. Eres fuerte y valiente. Podrás con ellas. Muy bien. Hora de irse. Vete a casa y no salgas ni dejes que nadie entre hasta que yo vuelva. Es una orden. Sí, coronel, señor. Sargento, llévelo a casa. Sí, señor. Vamos, Kirill. Está bien. Buena suerte, papá. Buena suerte, hijo.
estás en mis... ¡Coronel! Slava, siento mucho aquello. Ya sé que no tenías elección. Si yo no hubiera dicho nada, no se habrían creído que lo habían encontrado. Es agua pasada. Ninguno de los dos tuvimos elección, Petrovich. Que tengas buena suerte. Nos vemos en el tren. Gracias. Hola, coronel. Me alegro de volver a verlo. ¡No se queden ahí parados! ¡A las defensas! ¡Sí, señor! ¡Contenedlos! ¡Contenedlos, chico! ¡Disparad a matar, chicos! ¡Ahora son enemigos! ¡No civiles! Teniente, yo cogeré el detonador. ¡Cúbrame! Sí, señor. Atención, fuego de cobertura para el coronel. No escatimen balas. ¡Recibido! Thank you.
Adelante, cuartel. Aquí Klesnikov. Cuartel general. Una carga no ha funcionado. Maldición. Replieguense hasta Sibirskaya y deténganlos ahí. No hay nadie más. Recibido. Cambio y corto. ¡Coronel, señor! ¡Han volado la esclusa y bajan de la superficie! ¡Conténganlos aquí! ¡Hasta el último aliento! ¡No va a haber más refuerzos! ¡O ellos! ¡O nosotros!
Objetivo conseguido. Peones neutralizados. Evacuación. ¿Será cabrón? ¿Qué significa que se han ido? ¿Qué? ¿Qué sucede? Cubrimos la evacuación. ¿Evacuación? ¡Pero si has matado a todo el mundo! ¡Has soldado a civiles! ¡No queda nadie a quien evacuar! Slava, ya solo queda Cosa Verde para evacuar a los mandos. Los demás están perdidos. El gas solo era para acortar la agonía. Así que tú lo sabías. ¡Lo has sabido desde siempre, hijo de la gran puta! ¿Acaso tenía elección? ¿Qué importancia tiene eso ahora? ¿Han cometido un error al abandonarme? ¡Petrov! ¡Petrov! ¡Se han marchado sin nosotros! ¡Que se ponga a hacer yoga! ¡Ya! ¿Qué? ¿Muerto? Ser yoga. Hijo. Escucha, hay un lanzacohetes en el armero. Cógelo y ve corriendo al viejo cruce. ¡Vuela a esos cabrones! ¡Venga! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Da igual. Ya estoy harto. Adiós, Slava. ¿Suicidar? ¿Por qué? No mires ahí. Siento haberte desobedecido. Hubo un tiroteo en la estación. Se hizo el silencio y tú no venías. Estaba preocupado y he venido a buscarte. Escucha, antes te dije a quién se le debía decir la verdad y a quién no. Olvídalo. Nosotros no somos quienes para decidir. Y si por lo que sea te engañan, ten en cuenta que nunca es por tu bien. Por eso tenía que morir. Lo entiendo. Bien. Y ahora vamos a casa, hijo. Aquí Miller. Estoy en la entrada del búnker. Recibido, coronel. Quedarás incomunicado y dentro. Así que, por favor, despídame. Lo haré, Kirill. Miller, cambio y corto. Pino, aquí Aliso. Adelante, cambio. Aliso, aquí Pino. Habla. Soldado, estoy en la puerta del búnker. Cuando baje saldré del radar, no sé por cuánto. ¿Cuál es la próxima ventana para la radio? A mediodía en punto. ¿La batería? Siempre cargada. ¿La puerta? Cerrada. También me comeré el hígado. Y voy a quemar la baba. Y no iré nunca a las estaciones sucias, nunca. Papá, me has dejado muchas instrucciones y me las estoy leyendo. Tú léela. Leer ayuda a recordar. Es todo, Pino. Voy a desconectar. Aliso, cambio y corto. Pino, adelante, cambio. Aquí Pino, cambio. Te quiero, hijo. No sabes cuánto. Y yo a ti, papá. Y quiero que te comas ese hígado. No dejes nada. Cambio y corto.
Thank you.